Zelda Breath of the Wild. Esta canción es de la banda sonora de Castlevania Symphony of the Night, o como en Japón se conocía, Akumajou Dracula X Nocturne in the Moonlight. La canción es de Tragic Prince, de Michiru Yamane. Vale. Una banda sonora increíble, la de este Castlevania. Para mí el mejor Castlevania que se ha creado. Bueno, pues vamos a ponernos otra vez con Zelda Breath of the Wild. Antes de nada, también enseñaros cosillas que he conseguido. Un dicho Cerberus japonés. Un Yakuza japonés. Yakuza 2. Un Suikoden 3 japonés que no salió en España. Un Kingdom Hearts 2 Final Mix, que venía con el Chill Memories de Game Boy Advance. Y más cosillas, que ir enseñando. Consigo bastante cosita interesante para este domingo. Bueno, pues vamos a reanudar. Vamos a seguir. Quiero hacer alguna cosilla nueva aquí, quiero poner al lado del new follower también new suscriptor. Bueno, ya veré cómo lo hago. Ya veré cómo lo hago. Sigo poniendo cosas aquí. A ver. No voy a ir a... Claro, me iría bien, porque así podría... No. Voy a mirar un recuerdo de Link y de Zelda, que es interesante. Para la trama del juego. Para la pequeña trama del juego. Uy, espera un momentito. Perdonad. Voy a ver si se escucha bien. Y también voy a ver si voy a poner... publicarlo por Twitter. Sí, ¿no? Vale. No sé si lo he publicado por Twitter o qué. Creo que no, ¿no? O sí, a ver. Sí. Ah, no. Vale, pues voy a publicar. Sencillito, porque tampoco... Vale, ya está. Pues... A ver, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Vale. A ver. ¡Buah!
Vale, ya no me pilla. Me pillará el resto, pero de momento ese no. A ver si consigo... Que no me pille ninguno. Es aquí, ¿no? Buah, sí, pero está aún... Es aquí donde tengo que ir. Es ahí donde tengo que ir, a ver... Que no haya ningún guardián, ¿sabes? Esto que tenéis aquí al lado, el follow Twitter y tal, tengo que modificarlo, ¿eh? Mira, otro Golok. Va. Paso. Sí, estoy yendo bien. Necesito que no hayan... Buah. Que no haya ningún enemigo por aquí al lado. Entonces, por ahí hay guardianes y tal, pero no veo ninguno así que me... Creo que puedo, ¿eh? Mira, ahí hay un guardián. Buah, eso qué buena. Ahora, venga. Iros a Espáragos un rato. Y aquí está. Otro recuerdo. Este recuerdo... Que recuerde es un poco duro. Bueno, todos lo son, ¿no? Pero... destructora del mal. Has demostrado que posees valor y que sabes manejar la espada. Y por ello mereces recibir la bendición de la diosa Ilia. Aunque surques los cielos, viajes por el tiempo o te asole el crepúsculo. ¡Hombre! ¡Buenas, Hunter! Aquí jugando al Zelda. Rezamos para que tus fuerzas no flaqueen. Y tampoco las de la espada. Espada destructora del mal. Por todo. ¿Tú cómo estás? Esta ceremonia parece un funeral. Sí. Se dobló a muchos idiomas. Con las ganas que tenías de asistir a esta ceremonia y ahora te pones pesimista. Yo no entiendo de ceremonias, pero está claro que la princesa no le tiene mucho aprecio al chico. Y yo tampoco. ¿Y qué hacemos? La verdad es que mientras el muchacho esté cerca, la princesa no podrá evitar sentirse inferior. Es un juegazo... Bueno, ganó el GOTY en el 2017. Uf. ¿De qué trabajas? ¿Tú me lo dijiste? No lo recuerdo. Vale. Entonces, ya tengo 7. Mira, ¿os voy a acabar prontito? Pues de lujo, entonces.
Vale, a ver. Este sitio no es donde es. Eso me dijiste. Profesor. Vale. Mira, me iría bien a mí un poquito de inglés. Porque estoy bastante verde de eso. Me dicen que sí sé inglés, pero... En cuanto me... Entra la conversación, hay momentos que me pierdo. A ver. También podría ir aquí. ¿Y este qué? Esto está lejos, ¿eh? Esto está lejos, muy lejos. pues es buena estrategia, ¿eh? Pues ahí se te queda más, supongo, ¿no? Si te lo pasas bien y vas aprendiendo inglés, eso está guay. Bueno, con los videojuegos se ha hecho muchas veces de aprender inglés, ¿eh? Mientras juegas. Es que mucha gente no quiere comprarse juegos en inglés. A ver. Este sitio puede ser que lo conozca. Está al otro lado, está al este. Está al noreste. Bueno, claro, si no es... Es como yo el catalán. Sé catalán y sé hablarlo, pero hay muchas palabras que no... No la sé, o no me acuerdo. Y esto es en el castillo. Vale. Nos quedan 5, ¿eh? Para completar los 12 recuerdos de Link y Zelda. Vale. Pues... Vamos a ir... Sí, hombre, sí. Ya lo sé, ya. Vamos por aquí. Nos vamos. Mira, ya está a punto de disparar el cabrón, ¿eh? Puto guardián. Es el traje iliano. Es el que llevaba en el pasado Link. Y los elegidos. Vale. Ah, bueno, este traje es el traje de los Orni, los que son pájaros humanoides. Además aguanta el frío también. Venga, va. A ver si puedo. Me voy a los Zora, que es el... ¡Fuf! El Breath of the Wild, en teoría, es después del Twilight Princess, después del Zelda 2 y después del Spirit Track. O sea, es como si se juntaran las tres líneas, según Nintendo, ¿eh? Pero claro... Mira. Ja. Voy a ver si puedo... Bueno, ¿eh? El lagarto ahí. Claro, pero ahora con el Tears of the Kingdom puede que todo se trastoque. Según mi teoría. Mi teoría es que el Tears of the Kingdom hace que todo sea en bucle. Sea el principio y el final. Pues bueno. Mi nombre es Ashtag. ¿Cómo habéis osado entrar? Os impondré un desafío en nombre de la diosa Ilia. A ver.
Molaría, ¿eh? A ver. No. ¿No está? Vale. A mí me flipan también. Bueno, mi serie preferida es Doctor Who. Imagínate. No. A ver. Que no me aclaro aquí. ¿Dónde está? Vale. Vale, seguro que tengo que utilizar alguna vez más este bol de metal, pero bueno, de momento vamos a ver qué pasa. Voy a ir a por ese. Estoy viendo que lo... ¡Ah, hostia! ¿Y cómo lo...? A ver si puedo... Eso es. Ah, no voy a poder porque... Hostia, ¿cómo lo hago yo esto ahora? Vale, a ver si nos vemos. Cuídate. Espera. Igualmente. Cuídate y no sea mucho el curro.
deja? No me deja. Estaría guay. ¿Y si cojo todos? A ver. Vale, me falta una. Falta esta, a ver si la puedo coger. Mira, sí. ¡Ay! Joder, encima me ha hecho daño y todo. Voy a intentar a ver si... No sé qué tengo que hacer aquí, ¿eh? Y si lo... ¡Hostia! Espérate. Voy a intentar... Ahora. Vale. Vale. ¿Y si lo va? Vale, vale. Ahora lo entiendo. ¡Ay, coño!
Perfecto, ya está. No hay ningún cofre, ¿no? Por aquí. No. Vale. Ya está. Otro nuevo. Pues eso, esto aquí he puesto a la derecha, lo iré modificando para que podáis seguirme por las redes. Los que no me seguís. Pues tengo cuatro y otra vez. Voy a poder... Me piro. Hostia, ahí hay... Hay un guardián ahí, ¿sabes? Esto que está. Hola, buenas, tío Rumble. Vale, la trufa. Venga, va. Vamos. Hostia, un búfalo. Buah. Qué bueno. A ver, ¿dónde estamos? Esa torre hay que activarla, ¿eh? Esa torre de ahí. Semilla del loto rauda. Ah, qué pesaditos que son. A ver. No. Mierda. Uf. Por aquí no, me voy. Me voy de aquí. Por aquí no es. Hostia, como estoy viendo, ¿eh? Pero no es por aquí. ¿Estás jugando tú algo, tío Rumble, ahora? Sí, que sí.
¡Oh! Joder. ¡Hala! ¡Eres tú! Ven aquí. ¡Hala! Un iliano. Es un iliano auténtico. Porque eres iliano, ¿verdad? Sí, soy iliano. Lo sabía. Y atadas en ir a ver a nuestros... a nuestro príncipe Sidon, entonces. Sigue el río Zora corriente arriba. El príncipe Sidon estará esperando a la altura del puente de Inogo. Y tiene una petición importante que hacerte. Imagino que te sorprenderá todo esto tan de repente, pero si vas hasta allí entenderás el porqué. Seguro. Voy a ver si puedo... ¿Dónde está? Vale, está allí. Vale. Ay, mira. Vale, ya, bueno. Al menos el tiempo ha mejorado. ¡Hostia! Vamos. Venga, a ver si puedo. Buah. A ver si puedo llegar arriba del todo, va. ¿Me habéis parado? ¡Ay, mierda! Hostia, ahí me ha dado bien, ¿eh? Un arco o algo. ¡Oh, hostia! Torre de Nanairo. Pues ya está, ahí estamos. Bien, bien. Esta torre había que activarla. No diré nada de lo que he visto de Tears of the Kingdom, pero pinta... ¡fua! Pinta increíble. Pinta... pinta bestial. Y si este ya me pareció buenísimo... Vale. Venga, va. Llego. Lo bueno, como me he hecho lo de estamina, voy un poquito mejor.
perfecto. Y venga, va. Último. Llegamos. Pues espero. Me quedan 15 días para el Tears of the Kingdom. A ver si me lo paso para entonces el Breath of the Wild. Uy. ¿Quién ha sido? Venga, va. Nueva torre activada. La piedra Sheikah verificada. Iniciar la activación de la torre. Obtener información del entorno. Todo esto que sale aquí, todos estos símbolos, en realidad son letras. Es el abecedario Sheikah. Perfecto. Ya estamos. Se ha utilizado el mapa. Ah, mira, si es un es un Zora. ¿Eh? ¡Qué susto! Perdona, me llamo Groove y soy miembro de la tribu de los Zora. Salta a la vista que tú eres un viajero. ¿Puedes decirme qué haces por aquí? ¿Y tú qué? Diantres, qué directo. Veo que te gusta ir al grano, ¿eh? Pues estoy ayudando al príncipe Sidon a encontrar a un Illyano. Me había quedado dormido y me despertó un ruido horrible y una especie de terremoto. Y sin comerlo ni beberlo, me vi encima de esa torre. Por más que lo intento, no consigo bajar. Es demasiado alta, así que no habrá forma de que el príncipe me oiga. Ay, pero tú, ¿acaso no eres Illyano? Estoy de suerte. Príncipe Sidon, he encontrado a uno. Es un Illyano ahí mismo, aquí mismo, ¿eh? Parece que el príncipe Sidon no se da por aludido. Dada la situación, tal vez deberías dejarme caer al río. Así podría volver hasta donde está. Y entonces, esto... ¡Ni hablar! ¡Hay demasiada altura! No quiero terminar mis días así, sin lograr que el príncipe Sidon me oiga. Oye, Illyano, voy a tardar un buen rato en llegar a donde está el príncipe Sidon. Sigue tú delante, mientras tanto. Vale. Así es. Oh. Venga, vamos a activar este santuario. Y a ver si lo podemos resolver. Hostia. Mi nombre es Ishoka. Como habéis osado entrar, os impondré una prueba en nombre de la diosa Gilia. Prueba de fuerza básica. Mira, este a lo mejor... A ver, ¿qué tengo? Voy a cambiar el arma. Voy a poner alguna fuerte. No, la de fuego. Y vamos a intentar... A ver si podemos matarlo.
a este bichuelo. Mira, con escudo, hostia. Claro, si yo sería... No. Vale. Tengo que aprender a... Hostia. No, muerto. Ah. ¿Cómo lo hago esto? ¿Cómo lo...? A ver, déjame mirar una cosa. Mira. Pero para aquí hay más. Hay 18 recuerdos. Veremos a ver. No me acordaba que había 18 en vez de... Pero bueno. ¡Hey, buenas! Y los Rider, ¿qué tal? Uy, ¿qué pasa? A ver... Quería ver dónde están... Acciones, aquí era. Salto lateral. Fijar objetivo. Moverme y saltar. Lo intento a ver. A ver, con esta espada... Con esta espada no. Sí, ¿eh? Hay unas ganas de nuevo brutales. Vale, a ver, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Y este es el básico, ¿eh? Su madre... Thank you.
Mierda. Que lo tenía, ¿eh? Corre. Fua. No. Cabrón, lo tenía, ¿eh? Hay peña, sí, verdad, hay peña no tiene ya. Están los que han jugado al juego una demo en una conferencia de prensa, y luego están los que por alguna razón tienen el juego. No lo entenderé nunca eso. Vale, a ver. Vamos a ver si puedo matarlo, va. Toma, lo conseguí. De lujo. Y no sabía nada. Es que es increíble, ¿eh? Escudo guardiano, qué bueno. Verde. Vamos a quitarnos algún escudito de aquí. Fuera. Eje, vale. Y la espada de guardián, que no puedo cogerla, a ver si... A ver... Alguna espada que no haga para nada... Joder, que todo... Mira, dos... Como tengo dos martillos, uno fuera. ¡Hala! Y aquí a ver qué me dan. Hay otro cofre. Eso de que Nintendo no se entere de estas cosas... Pff. ¡Qué mal, eh! ¡Joder! Qué bueno, Marco Caballero, puta madre. Venga, otro pasado. Bien. Habéis logrado superar la difícil prueba de que se halla ante vos. Sin duda me hallo ante un verdadero héroe. Por tanto, seguiré los designios de la diosa Ilia. Y os entregaré un símbolo de valía. Venga. Perfecto. He cumplido con mi cometido, que la bendición de la diosa Ilia os acompañe donde quiera que vayáis. Qué afortunada coincidencia. Tú eres Iliano, ¿verdad? Sí, lo soy. Bravo. Es mi día de suerte.
¡Hostia! Vale, ya decía yo que no... ¿Todo bien, tío Rambert? Perdón. Aún no me he presentado. ¡Qué despistada! Soy Orfel, de la tribu Zora. Llevo bastante tiempo buscando a alguien como tú, ¿sabes? Ahora frejito, ¿no? Ni te imaginas lo que nos ha pasado últimamente por aquí, en la región de los Zora. Yo suelo duchar por las mañanas. Si me encuentro muy sucio o muy sudado, durante mi día o por la tarde también, pero suelo ducharme por las mañanas. Por eso tenemos orden del príncipe Sidon de encontrar a un iliano valeroso. Puedes encontrar al príncipe Sidon en el puente de Inogo. ¿Crees que podrías ayudarnos? Si es así, ve a hablar con él, por favor. Vamos. Joven, aquí. Por aquí. Ah, mira. Aquí, estoy arriba. Ya ves. Espera. Sí, don, el príncipe Zora. Oye, tú eres Siliano, ¿verdad? Escucha bien lo que tengo que decirte. Ah, menos mal. Ya pensaba que jamás daría con un iliano. Ay, disculpa, qué modales los míos. Soy Sidon, príncipe de los Zora. ¿Cómo te llamas? Venga, no seas tímido. Link. Es un gran nombre, ya lo creo. Aquí lo bueno es que Barcelona tiene de todo. Sí, sí. Qué raro, juraría haberlo oído antes. En fin, la verdad es que es un nombre genial. Tengo que confesarte que llevo un tiempo observándote. Solo hay que fijarse en tus movimientos y en el aura que despide tu figura para entender que no eres alguien corriente. Apuesto a que eres un poderoso guerrero iliano, Link. No diría tanto. No seas tan modesto. Como príncipe de los Zora que soy, sé distinguir a alguien fuera de lo corriente a primera vista. Bueno, a mí no me han robado nunca, ¿eh? Y yo viviendo toda la vida aquí en Barcelona, 43 años. Sí, excelente. Justo lo que llevaba buscando tanto tiempo. Alguien rebosante de brío como tú, Link. La región de los Zora está amenazada por las continuas lluvias torrenciales que provoca Ruta, la bestia divina del agua. Necesitamos la ayuda de alguien con tus habilidades. ¿Me harías el favor de ir a la región de Zora? Claro. Ah, ¿de veras? Gracias, Link. Me alegra ver que no me había equivocado al juzgarte. Bueno, ahí Hospitalet y Badalona sí que hay más fama de todo un poco. Gracias, Link. A ver. Vale. Contigo hay esperanza para nuestra región. Me hacía... Ve hacia allí cuanto antes. Bueno, sí, al sur de Barcelona, como hay más turistas, es más sencillo. Sí, ahí, al lado de la Farga no hay tanto delincuente. Pero si vas a la zona de la Florista o ¿cómo era? Florida. Florida o... Sí, sí, tendré parada en Retobarna, en la Farga, justamente. Ahí se hará. Tendré parada y también estará Cursona conmigo con los manuales de Switch y de Play 4, Play 5. Contigo esperar. Sí. Los barrancos están anegados de agua a causa de las lluvias, así que no podrás escalar por ellos.
Sigue este camino sin despegarte del alcance y alcanzarás la región. Y alcanzarás la región. Para un niño como tú tampoco es posible nadar río arriba, así que la ruta no te resultará fácil. Más adelante te toparás con monstruos que te sirven de electricidad para atacar. No te dejarán pasar como si nada. Pero aseguro que lo lograrás. Espera un momento. Quiero darte una cosa. Es para mostrarte que cuentas con mi apoyo incondicional. Hostia, y no hay por... Claro, Olivos puede ser o Córdoba o Jaén. ¿No? O Granada. Pero no hay tan... Granada, Almería no hay tantos Olivos. Es más Jaén y... un pueblo de Córdoba, vale. Claro. En Córdoba no hacen mucha cosa. En Málaga hacen un evento chulo de retro. Que es más un sound del manga, pero hay mucho retro. No me acuerdo el nombre. ¿Retrópolis era? Claro, mi familia es de Córdoba, es de un pueblo de Córdoba. De Priego de Córdoba. Es para mostrarte que cuentas con mi apoyo incondicional. A ver... Elixir de sangre. Otorga bastante resistencia frente a la electricidad. Gracias a sus propiedades aislantes. En Sevilla sí, supongo, al ser capital hay más cosas también en Sevilla. En Málaga hay la Retrópolis y no sé si hago más. Resulta especialmente eficaz contra enemigos eléctricos, vale. Con esto podrás obtener resistencia a la electricidad. ¿A qué es increíble? A los Zoras no nos aporta nada, quizás esté pensado solo para alianos. Por eso que tú le sacarás partido. Voy a avisar a los compañeros que están buscando ayuda en otras regiones. Después iré hacia la nuestra. ¡Ánimo! Pues nada, vamos para allá. Aceleración de los Zora, puente de Inoko. Ya estamos otra vez con los tocapelotas. Vale, veo que las... Arco viajero. Espada viajero. A ver. Claro. Se me va a gastar la espada de fuego. Esta y la de fuego voy a dejarla por aquí. ¡Hala! Región de los Zora, por aquí. Hostia. Link. Perdona que te llame desde el río. Aún no he avisado a los otros, pero me alivia ver que estás consiguiendo progresar. No te descuides, desde que se produjo aquel extraño suceso, esto se ha llenado de monstruos por doquier. Los Zora te necesitamos. Venga, vamos.
¿Qué hay aquí? Escudo grisal, que no puedo llevar. No puedo llevar, y el arco. Bueno, que tampoco puedo llevar. Vale. Mira, lumina asada. Vale. Aquí. Siento estar tan lejos. Aún te queda bastante camino por delante, pero vas a buen ritmo. Yo también espero estar pronto de vuelta en la región. A propósito, si te paras algún rato a buscar por ahí, puede que te lleves alguna alegría en lo que encuentres. Pero no olvides cuál es el objetivo principal de tu viaje. Sé que llegarás a tu destino. Vale. Espérate. Mierda, todo lo que tengo es de metal. ¿Algún sitio para resguardarme? Ah, mira. Hostia. Me voy. Puente de Oren. Ah, Link. Ya solo te falta la mitad del camino para llegar a la región. Me reuniré contigo allí en cuanto haya terminado de avisar a todos los compañeros. Si sigues avanzando, te toparás con bastantes enemigos aquí y allá, pero sé que no supondrán un problema. Confío en ti, Link. Vamos. Para comer, me hago algo para comer, a ver qué puedo pillar, a ver, no, bueno, sí, pero primero voy a pillar esto, coger, carne asada picante, mira. 3 minutos de... Hostia, qué bueno. Vale. Rana briosa. Ah, estamos cerca ya. Mira, cuídate.
Muchas gracias por bajarte. No, no me deja. Historia de los Zora, por el rey de Dorfan. Primera parte, la región de los Zora. Nanairu es una región tradicionalmente conocida por la pureza y la abundancia de sus manantiales de agua. Esta riqueza natural se debe a las constantes lluvias que han bañado la región desde tiempos remotos. Fue precisamente la búsqueda de agua lo que trajo a este lugar a la tribu de los Zora. Fascinados por el entorno, nuestros antepasados decidieron establecer su hogar aquí hace más de 10.000 años. Con el tiempo descubrieron que la región también era prolija en minerales, lo que hizo prosperar los trabajos de cantería. Así nació la región de los Zora, una serie de construcciones ya talladas que conformaban una enorme estructura. Semejante obra de la arquitectura pasó a ser el mayor orgullo de nuestra tribu. Los conocimientos adquiridos se empezaron a transmitir de una generación a otra. Y a la vez en el resto de Irule también pasaron a conocernos por nuestra destreza al trabajar la piedra. Bueno. Oh. ¡Hola! Me ha matado. Me ha matado. Ya. Lo pasa que lo hemos leído ya. No. Pedazo de ostión, ¿eh? Hostia. ¿Qué
Cabronazo, ¿eh? Esto fuera. Vale. ¿Qué hay aquí? Boomerang que no. Las flechas, mira. Buah. ¡Oh, mierda! ¡Qué hostión me acaba de dar! Me piro... Vale. ¿Qué queda? Hostia. Si pudiera sortear todo esto de aquí, ir por aquí. Voy a intentarlo, ¿eh? No sé si voy a poder. Pero sería de lujo, ¿eh? Link, estoy aquí debajo de ti. Sí que estás lejos, pensé que pasarías por este puente y te estaba esperando. Ya te falta muy poco para alcanzar a la región de los Zora. Yo también regresaré ahora. Nos vemos allí. Espera, Link. Se te aproxima un monstruo por la espalda. ¡Ten cuidado! Ahí va. A ver, buah, no ha sido buena idea, creo, ¿eh? No ha sido buena idea. A no ser... Buah. No ha sido buena idea. No ha sido buena idea. Buah, estoy aquí otra vez. ¿Y por dónde voy? No. ¿Otra vez? Joder.
Sí. Uf, vale. A ver. Vale, vamos a comernos un rábano. Venga, va. Uy, ¿qué hay aquí? Mira, cangrejo vigoroso. Qué grande. Vale. Ah, mira, aquí otro. Historia de los Zora, por el rey Dorfan. Cuarta parte, el festival de la elegida. La reina y yo tuvimos la suerte de ser bendecidos con la hermosa hija a la que llamamos Nifa. Para conmemorar su nacimiento, el maestro Daggio formó un arma especial, el tridente de escamas. Nifa fue creciendo hasta que alcanzó la edad suficiente para recibir lecciones de los caballeros de la familia real. Todos ellos adoraban a la princesa, en especial el sargento Sigun, quien la veía como a una hija. Fue el propio Sigun quien instruyó a Nifa en el uso de los tridentes hasta convertirla en una diestra guerrera. Tras ser designada elegida de la tribu Nifa, se convirtió en un motivo de orgullo para los Zora. Sin embargo, cuando se produjo el gran cataclismo, nos vimos forzados a decirle adiós para siempre. La región de los Zora se sumió en un riguroso duelo. Nadie podía contener el llanto al pensar en la princesa. Para serenar el espíritu de Nifa, decidimos arrojar el tridente de escamas a las aguas del río Zora. Mas al hacerlo, el arma comenzó a emitir un extraño brillo. Al mismo tiempo, oímos la voz de Nifa, diciéndonos que su espíritu seguía vinculado al tridente de escamas. Mi hija nos pedía encarecidamente que nos secásemos las lágrimas y sonriéramos. Ese fue su último deseo. De ese modo decidimos conmemorar el día del gran cataclismo, la fecha en la que perdimos a Nifa. Fue así como empezamos a decorar el tridente de escamas y celebrar las hazañas de la princesa. En lo sucesivo, los festejos que celebrábamos en tal fecha pasaron a constituir el Festival de la Elegida. Vaya hombre. La he liado un poco, ¿no? Bueno, puedo ir por aquí. Veo. Creo que puedo ir por aquí.
Ahí va. Me piro, me piro. Es más, voy a tomarme esto. 6 minutos que resiste eso, venga, va. Al menos. Pues acaso. Mira, dos rábanos. Bien, bien. Ya está. Ya estoy. No, un poco más y... hemos llegado. Región de los Zora. Perfecto, hemos llegado. Ah, está ahí dentro el... Vale, vale. Mira, es el Mifa. ¡Bravo! Sabía que vendrías, Link. Bienvenido a la región de los Zora. Acompáñame. Te presentaré al rey. Perdonad, ¿eh? Venga, va, vamos. Voy un momento al... ahí puedo dormir, vale, vale. Uy, ¿esto? Ah, son los... Santuario Aloma. Uy, ¿esto? Mandoble Zora, mira. Bueno, un momento lo dejo. Vale. Vamos a ver qué hay. Ah, por cierto. Cuando lleguemos a 200... habrá un sorteo entre todos los seguidores. Y el regalo es este artbook de The Last of Us. Muy, muy chulo. Vale. Es original. Cuando lleguemos a 200, lo sortearé entre todos los seguidores, ¿vale? Bueno, vamos a ver.
como... Ah, vale, vale, ya sé cómo, ya sé cómo. Un momento. Ay, qué pena. Venga, otra vez. Voy a hacer eso. ¿Qué hay aquí? A ver. Lanza Zora. No, no puedo. Vale, nada, es igual. Bueno, pues por aquí. Yeah.
ver si puedo pararlo. No sé si puedo. Uf, muy fuerte, ¿no? ¡Oh, lo conseguí! Toma ya. Lo conseguí. ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena! Ya está. Venga. Da mal rollo, ¿eh? Que se hayan quedado 120 ilianos. Bueno, sí, Sheikah, más bien, ¿no? Bueno, es igual. Ay, mira, un Goron. Un Goron. Goro, buenas. Tú eres siliano, ¿verdad? No se ve mucha gente de tu región por aquí. Estaba en pleno Goro viaje y pasé cerca de aquí. Me encontré con el príncipe Sidon. Me habló de la región de los Zora y aquí me Goro tienes. Soy de los afortunados que pueden tocar flechas eléctricas, pero no sirve de Goro nada. Porque peso un montón. Príncipe Sidon me dijo que no podría conmigo al Gorolomo ni de broma. Qué tío más raro, ¿verdad? Perfecto, ya estoy aquí. Tú debes ser Iliano, al que ha hecho venir Sidon, ¿no es así? Me parece encomiable que hayas llegado hasta aquí. Soy el rey Dorfan, monarca de la tribu de los Zora. Un momento. Ese objeto que veo en tu cinto parece ser una piedra Sheikah. ¿Será posible? Ahora que me fijo bien en tu aspecto, estoy convencido de que eres... Eres Link, el elegido Iliano. ¿Acaso no me recuerdas? El elegido Iliano. ¿Ese era Link? Con razón me sonaba su nombre. Menuda conciencia. Link, el elegido Iliano en carne y hueso. Eso es todo... Un acontecimiento sin duda. ¡Ah, cuántos recuerdos! Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que te vi. Tenía entendido que habías caído, pero me alegra en comprobar que todavía sigues con vida. He estado durmiendo. No es posible. ¿Durmiendo? Suplicaría por qué no me recuerdas. Apuesto a que al menos recordarás a Mipha, a mi hija, ¿no es así? No sé quién es. ¿Cómo es posible que no recuerdes a Mipha? Ambos seréis inseparables, ¿y ahora ni siquiera la recuerdas?
¿Os suena bien este lugar, Link? ¿Ni siquiera su efigie te aviva la memoria? Se me ocurre una forma de intentar despertar tus recuerdos. Me pregunto si funcionará. Padre, no creo que sea de mucha ayuda seguir hablando de mi hermana. Link parece un tanto confundido. En efecto, llevas razón. Aunque antes de nada, me gustaría felicitar a mi hijo por haberme traído a un elegido sin ser consciente de ello. Reconozco que lo tuyo tiene mérito, Sidon. Link, estoy seguro de que has sufrido mucho, pero debo pedirte que escuches lo que tengo que decirte. Verás, Link, nuestra región se halla en grave peligro de desaparecer debido a la bestia divina Barruta. Seré muy claro, no podemos resolver este problema sin ayuda externa. Dime, ¿estarías dispuesto a colaborar? Un momento. ¿No os precipitáis, majestad? Pedirle ayuda a un iliano me hierve la sangre solo de pensarlo. Mozun, no empieces. Debías disculparte, Mozun. Link solo ha venido a nuestra región porque yo se lo pedí. No hay forma de que pare de llover y la ayuda de un iliano puede ser nuestra única opción. Además, ya hemos hablado sobre esto. Pensaba que habíamos alcanzado un acuerdo. Estoy seguro de que se unirá a nuestra causa y nos ayudará a salvar a la región. Por supuesto, al fin y al cabo Link es un elegido. Entiendo que no permitirá que nuestra región acabe... No. No solo nuestra región. Me temo que, de seguir así, todo Hyrule será arrollado por las aguas. Ilianos y Zora debemos colaborar si queremos que esta historia tenga un final feliz. Es que lo habéis olvidado ya, majestad. No se puede confiar en los ilianos. Hace 100 años se valieron de una tecnología ancestral para convertir Hyrule en lo que es ahora. Y por si fuera poco... También son culpables de que la princesa Mipha ya no esté entre nosotros. Ay, Link, presta mucha atención. Ruta es la bestia divina del agua. Posee la capacidad de generar agua incesantemente. Recientemente ha empezado a lanzar chorros hacia arriba y como resultado llueve de forma constante. Para los Zora no existe diferencia entre agua y aire, así que a simple vista no parece problemático. Pero el embalse oriental está a punto de anegarse. Si llega a desbordarse, los daños pueden ser irreparables. Y no solo afectaría a nuestra región, sino también a los ilianos que viven ahí abajo. No, río abajo. Rayos, la bestia divina huye de nuevo. Ahí está. Es Barruta, la bestia divina del agua. Vuestra princesa Zelda estudiaba a las bestias divinas antes de que se produjese el gran cataclismo. Según sus escritos, los dispositivos situados sobre los hombros de Ruta constituyen complejos mecanismos. Dichos mecanismos emplean la electricidad para controlar el torrente de agua que genera. La bestia, no obstante, ya no fluye electricidad a través de ellos, por eso el agua mana sin control. Hace poco Sigun, quien posee una gran resistencia a la corriente, le dio a uno con una flecha eléctrica. Al hacerlo consiguió frenar levemente el flujo de agua. Pero dado que somos una tribu acuática, la electricidad supone una grave amenaza para nosotros. Por si fuera poco, lo que Sigun fue solo una solución temporal. El torrente ya ha recuperado toda su potencia inicial. Por eso fui en busca de algún iliano que pudiese ayudarnos. Link,
supongo que ya te habrás dado cuenta a estas alturas, pero queremos que pongas en marcha los mecanismos con las flechas eléctricas. Obviamente yo te ayudaré. Juntos podremos frenar la ruta. Verás. ¿Cómo? ¿Dices que has oído la voz de Zelda y que quieres acceder al interior de la bestia divina para aplacarla? Eso quiere decir que la princesa sigue con vida en el castillo. No doy crédito. Durante todo este tiempo estaba viva. Ya nada se puede hacer al respecto de lo que ocurrió hace 100 años. Pero si logramos recuperar el control de la bestia divina, quizás ayudemos a contener a Ganon. No sabía que esas eran tus intenciones, Link. Genial, te echaré una aleta. Una vez que se aplague, podrás hacer al interior. Venga, tomemos a ruta entre los dos. Vamos allá. Magnífico, Link. Veo que en realidad compartimos el mismo objetivo. Eso tiene que ser causa del destino. Será mejor que aprovechemos la ocasión y actuemos sin demora. Toma, tengo algo que te vendrá de perlas. Vale. Bien. Siempre que lleves puesta esta prenda podrás ascender por cascadas como si fuese un Zora más. Te atrae con mucho mimo. Majestad, vais a entregarle la armadura a Zora. Se trata de una prenda con la que las princesas Zora han obsequiado a sus futuros esposos durante generaciones. La princesa Mipha la fabricó con sus propias aletas. Su valor es incalculable. Puede que este joven sea un elegido, pero yo sepa, no iba a casarse con la princesa. No deberíamos dársela. Nuestro plan es un sinsentido. Me niego a tener que aguantar esto. Ay. Ahí donde lo ves, Mozum fue responsable de la ocupación de Mipha. Comprenderás cuánto significa la princesa para él. En realidad, mi hija fue siempre un símbolo para todas las gentes de la región. La perdimos durante el cataclismo y por eso Mozum ha acabado odiando a los ilianos. Espero que puedas perdonar sus groserías. No obstante, su terquedad y falta de colaboración suponen un verdadero problema. Le había rogado que buscase alguna flecha eléctrica para tratar de aplacar a Ruta. No sé qué vamos a hacer ahora. Link, espérame aquí mientras voy con Mozum. Sidon. Si Sidon habla con él. Link, Mozum debe de haber ido a la plaza que hay escaleras abajo. Quizá tú también deberías tratar de hablar con él. Vale. No sé por qué has venido hasta aquí. No quiero saber nada de ti. Hay algo que no te he contado, Mozum. Link, el joven al que ves aquí, es de quien Mipha estaba enamorada. En aquellos tiempos yo era muy joven, así que no tenía ni idea de lo que ocurría. Pero desde ese entonces he oído a mi padre hablar incontables veces de lo que mucho que mi hermana quería a Link. ¿Cómo? A mí no me vas a engastusar con una mentira tan burda. Es imposible que la princesa Mipha sintiese algo por un liviano como él. El meollo de la cuestión es que este impresentable no recuerda absolutamente nada. Ni siquiera al ver la efigie de la princesa Mipha. Es la verdad, Mozum, aunque nunca llegases a saberlo. El recuerdo. Son 18 porque faltan los 4 de los elegidos. Y faltan 2 más. Bueno, es igual. Esta situación me recuerda a cuando nos conocimos.
Eras un niño muy inquieto, que se lastimaba todo el rato. Pero yo, igual que ahora, siempre te curaba. Aquel niño Iliano creció muy rápido y ahora ya parece más adulto que yo. Me hacía tan feliz poder curarte las heridas, poder ayudarte. Ese cataclismo que está por llegar, ¿qué clase de enemigo será? ¿Cómo debemos luchar contra él? Aún no sabemos nada al respecto. Pero no importa lo cruda que sea la batalla. Si tú o los compañeros resultáis heridos, yo estaré allí para curaros y para apoyaros. Porque siempre te protegeré. Cuando termine la batalla, de una vez por todas, y en honor a los viejos tiempos, ¿vendrás a visitarme de nuevo? Qué bonito, ¿eh? ¿Estás bien, Link? ¿Qué ocurre? ¿Por qué tiemblas como un renacuajo? Ya recuerdo a Mipha. ¿Cómo? ¿Intentas engañarme, Iliano? Qué casualidad que la hayas vuelto a recordar justo ahora. En todo caso, la falta de pruebas convincentes no me queda más remedio que desconfiar de ti. Si tienes algo que alegar a tu favor, este es el momento. Solo así os diré a dónde encontrar más flechas eléctricas y os contaré todo cuanto necesitáis saber. A ver. Has intentado razonar con Muzum, pero no parece tener mucha simpatía con los Ilianos. Es posible que te ayude si le muestras que en su momento fuiste alguien especial para Mipha. Puede que la armadura Zora te sea útil. Vale, pues voy a llevármelo. Eso es. Fíjate bien en lo que Link lleva puesto, Muzum. Si crees que cambiándote de ropa vas a lograr que... ¿Canastos? ¿Cómo es posible? Esa armadura Zora de antes. La princesa Mipha la fabricó con sus propias... Y te queda como un guante. No. Lo comprendo. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Comprendes que era a él a quien quería... y para quien fabricó la armadura. El hecho de que le quede perfecta es la prueba definitiva de que Mipha la forjó para él. Nunca has sentido aprecio por los Ilianos, así que Mipha no quería que supieses nada. Tienes que ayudarnos, Muzum. Dinos cómo conseguir un buen montón de flechas eléctricas. Te conozco bien, así que estoy seguro de que lo sabes. ¿Quién habría dicho que se tomarían las molestias de forjar la armadura para alguien semejante? Nada me amarga más que tener que aceptar la ayuda de un Iliano. Pero supongo que no tenemos alternativa. Soy un Zora muy orgulloso, así que ni se me pasaría por la cabeza faltar a mi palabra. Os revelaré dónde podéis conseguir un buen arsenal de flechas eléctricas. ¿Veis ese risco tan alto allí? Es el Monte Trueno, donde se encuentra el Cabo Valiente.
un ser terrorífico se ha establecido en dicha zona. Recibe a sus visitas disparando una flecha eléctrica tras otra, así que resulta extremadamente peligroso para un Zora. Un momento. El ser del que hablas no será el Centaleón. Que posea flechas eléctricas es una coincidencia de la más afortunada. Tratándose de la criatura no será tarea sencilla, pero confío plenamente en Link. Para aplacar a la bestia divina serán necesarias al menos 20 flechas. ¿Te ves capaz de conseguirlas? ¿Por qué dudas, Muzun? ¿Se las apañará? Será mejor que nos pongamos en marcha, Link. La forma más sencilla de acceder al Monte Trueno es ascendiendo por la cascada situada al este de la región. La armadura Zora te tendrá de perlas. Nada hasta la base de la cascada. Y luego sigue el curso del agua hacia arriba. Te esperaré al lado de la bestia divina en el embalse oriental. Cuando tengas al menos 20 flechas eléctricas, ven corriendo a verme. Vamos allá. Unamos nuestras fuerzas para aplacar a la bestia divina. Vale. ¿Qué me ha dicho algo ahora? Espérate. Mira, fruta de árbol. Sí, por aquí. Vamos, va. A ver. Entonces. Lo suyo sería ir por aquí. ¿No? Entonces, vamos por el otro lado. Bienvenido a la región de los Zora. Siempre es un placer recibir viajeros. ¿Tú eres? ¿Link? El inconsciente que cayó a manos de Ganon hace 100 años tras la obligar a Mipha a ayudarle. Jamás podría olvidar tu cara. Los ancianos de la región aún te guardan rencor. Yo, en cambio, prefiero juzgar al crimen y no a quien lo cometió. Es mejor dejar correr los errores pasados. Link, debes saber que antaño era un sacerdote, pero decidí retirarme. Ahora llevo una vida tranquila, libre de preocupaciones terrenales. No obstante, desde que me he retirado, cada día es igual al anterior. El tiempo se me hace eterno. Siento como si estuviese desperdiciando mis días, parado, sin hacer nada de provecho. Oye, si en tu viaje te topas con alguna pareja que desee casarse, me gustaría que me avisases. Un último trabajo como sacerdote y luego colgaré los hábitos para siempre.
Vale. Toria de los Thora, por el rey Dolphan. Éptima Earth, el rom que ven al león. Oh, qué mal se lee. La capucha Zora que llevaba puesta en la lucha se encuentra ahora al norte, junto a las ruinas del lago. Ah, mira. Es la forma de. El acabado está muy desgastado, sí, claro. Venga, vamos. A Centaleón. Hostia. Y una espada Zora. Y un escudo Zora. Vale, el escudo también me lo llevo. Fuera. Escudo Zora. Eso es. Y así voy. ¿No puedo? Vale, ahora. Bien. Uf, menos mal. Perfecto. Hostia, mira, otro. Las ruinas. Bien. Qué bueno, carne que se le. A ver, ¿dónde está ahora? Hostia, está ahí arriba.
Bueno, yo... Parece que tengo por ahí. ¡Hostia! ¡Qué cabrones! Esto no me ha hecho mucho daño. Sí, sí, por aquí tengo que ir. Lo suyo entonces sería paralizarlo. El centaleón, es el primer centaleón que vamos a luchar, ¿eh? En esta partida. Hay que ir a por el centaleón, pararlo, empezar a dispararle con flechas. Intentar robarle todas las que tenga por ahí. Aquí está. Mira. ¿Ya me ha visto? ¿En serio me ha visto ya? No. ¡Oh! Me ha matado. No puedo pararlo. Me cago en la hostia. No puedo pararlo. No puedo pararlo. A ver. Hostia, me ha dado. Thank you.
mí me han sacado ahí, ¿eh? A mí me han sacado. ¡Qué cabrón! Espera. Ya se te transportaba ahí, cabrón. Valientes guerreros Zora, saltad al embalse y mostrad vuestro coraje. Míralo. ¿Cuántas he conseguido? 14. Me faltan 6. No hay nada más aquí, ¿no? No hay ninguno más. No, vale. Me faltan 6. Venga, necesito 5 más. Aquí dos más. Una, falta una. Una y me piro. Ya está. Me voy. He conseguido las 20 flechas. Partida. Y lo vamos a dejar aquí. En
la batalla, justo en la batalla contra la bestia de los Zora. Espero os haya gustado. Gracias a Ailes Rider y a Tío Rumble y a Hunter por pasaros a saludar. Espero os haya gustado la partida. Gracias a la gente que también que me ve por en diferido y la gente que me ve por YouTube. Ya os digo, tendréis un sorteo cuando lleguemos a 200 seguidores. ¿Eh? Con este artbook de The Last of Us. A ver si llegamos pronto y lo puedo sortear. ¿Vale? Cuidaros mucho y que vaya bien.